Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José? Eh, te tocó bailar con, no sé si la más fea, pero con una fea, que es este, pelear un cargo electoral con un famoso que no viene de la política como Castillo. Estoy pensando en, en la banca del Senado en la capital. Sí. Sí, la verdad que eh, yo creo que Marcos tuvo una muy buena relación, es una muy buena, una muy buena persona, eh, que además ha demostrado eh, interés, involucramiento por la cosa pública. Y yo soy de los que cree que uno se tiene que direccionar eh, en lo que uno cree que tiene para ofrecer a la ciudadanía. Y créeme que el día que yo no sienta esta pasión que siento por la transformación, esta pasión por decir... Eh, alguna vez hablé con Wiener eh, para poner un centro ambulatorio sin internación, porque Wiener me comentó el que había hecho Rosario y buscamos un lugar y, y, y ver hoy el semafé y hablar con Bonfatti cuando era ministro de Gobierno para eh, hacer una intervención social en el barrio Los Chaqueños se llamaba y que hoy es barrio Dorrego. Eh, digo, si no mantengo esa, esa, esa pasión... Que, que expresa esa canción, todavía me emocionan ciertas cosas, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía, y a Dios gracias todavía, no estaría siendo política. Entonces, eh, yo la verdad no tengo nada que decir con, con Marcos, tengo una muy buena relación, pero quiero ser senador del departamento de la capital, quiero que a, a mi departamento le vaya lo mejor posible, eh, quiero que Antonio Bonfatti sea el próximo gobernador, porque... Esta gestión ha demostrado mucho involucramiento en la ciudad de Santa Fe, en la, en la, en la región, han hecho obras eh, increíbles por todos lados eh, y yo quiero poner el, el acento en eso. Sabemos que nosotros vamos a polarizar con, con Perotti y que probablemente esto ocurra lo mismo con, con, con Marcos, pero lo, en lo personal quiero hacerlo como lo hice siempre con respeto, con discusión, con, con eh, propuestas concretas eh, y con además con un absoluto involucramiento en, en cómo le vaya a Santa Fe. Porque uno en definitiva lo que quiere es que le vaya bien a tu amigo, a tu primo, uh -huh. a la gente que, que está, con lo que para mí es, no, es, no es un tema. Uno podría decir, 15 puntos de ventaja en la primaria no son fáciles de descontar. O 10 puntos de entre Perotti y Bonfatti no son fáciles de descontar. Es una nueva elección, no hay que subestimar a un electorado, no hay que ponerle... Por algo se derogó la ley de Lemas, que era una, una, una ley tramposa. Era una ley tramposa porque en realidad uno votaba a un candidato en una interna por algo y podía irse su voto a otro que pensara absolutamente distinto. A mí me pasó... Con la privatización de la, de la EPE, ya que hablamos de, de candidatos que han sido protagonistas de, de, de las épocas de las privatizaciones, cuando iban con las cajas de jubilaciones. Bueno, esto, ese tiempo que expresaba Perotti eh, en, en su momento eh, hacía que nosotros estuviéramos muy atentos en las elecciones. Y yo voté por Iparraguirre, por Justinian y Parraguirre. Ellos decían: nosotros no vamos a privatizar la EP, necesitamos que. La ha una herramienta eh, al servicio del, del modelo de desarrollo. Eh, lo mismo pasó con Aguas, que después se, se volvió a saber, se privatizó, vinieron los franceses, nos, promet, nos prometieron agua y cloaca para todos, fiesta para todos, nos dieron un poquito de alegría y se levantaron el circo y dejaron el bruto agujero que es una, es una deuda. Pero vuelvo a esta, esta, esta idea, yo voté a Justiniani y Parraguirre, ¿no? Pero resulta que Justinian y Parraguirre estaba con Usandizaga, uh -huh. que decía que si ganaba, lo primero que iba a hacer era privatizar la EPE como, como intentó hacer los Reutemann, vaciándola primero. Vaciándola primero ¿no? Entonces, digo, que alguien me pueda interpretar a mí y decir que mi voto, que porque voté en su momento a Justinian y Parraguirre voy a votar a Usandizaga, es en el mejor de los casos una subestimación por parte de, 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 del electorado. ¿no? Eh, yo veo... En, la, en el Frente Progresista, una propuesta homogénea. Esto significa que todos los actores, más allá de que hayamos tenido interna, eh, estamos contestes con el Frente Progresista, los, los socialistas, los radicales que venimos de ese paladar eh, alfonsinista. Hoy competimos con otra, con otra opción donde hay perotistas, quineristas, eh, sectores del peronismo federal. Eh, bueno. Lo que, lo que digo simplemente es que es una nueva oportunidad electoral, esto, esto empieza de nuevo eh, y además yo estoy muy, muy confiado en, en las posibilidades hoy de, de un Frente Progresista Cívico y Social que está muy comprometido eh, con, con la obra pública. Dentro de muy poco, José, vamos a inaugurar el Hospital Iturraspe, eh, así que estoy muy confiado. Pero además hay otra cuestión, la gente ya eligió a Emilio Jatón. Esta es mi consideración, no la tuya. Ya o sea, lo eligió Emilio Jatón. Bueno, ahí hay veintipico de puntos de ventaja. Eligió, lo eligió Emilio Jatón. Entonces, eh, pero no solamente hay, hay más de veintipico de votos de. Sino que en realidad eh, Emilio va a ser el, el próximo intendente de la ciudad, esta es la sensación. Ahora lo que le decimos al ciudadano es, si lo elegiste a Emilio bueno, Jatón. El, 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 los candidatos del peronismo y, y de Cambiemos te pueden decir, y como decías vos, es otra elección. Sí. Aunque hay veintipico de puntos de diferencia. Yo te puedo asegurar, te puedo asegurar, esto es una consideración, por eso te dije, es un juicio de valor. Sí. Emilio Jatón va a ser el próximo intendente de la, de la ciudad de, de Santa Fe. Y al mismo ciudadano que lo votó a Emilio Jatón, le decimos, si, si ya lo elegiste, esto parte de un, de un juicio de valor, a Emilio Jatón, elegí al gobernador de la provincia que va a entrar en mejor sintonía con Emilio Jatón y elegí al senador que vas a tener mejor sintonía con, con, con Emilio. Vos en estas eh, primarias no fuiste el candidato oficial del oficialismo, podría decirse, eh, porque el, el candidato a, a, al Senado de Jatón era otro. Eh, a partir de ahora, ¿empieza una nueva etapa? ¿Trabajan juntos? ¿Salen a Tal hacer campaña cielo. juntos o cada uno sigue con su estrategia? No tenga la menor duda que. ¿Hablaste con Emilio? Por supuesto que hablé con Emilio. Es más, acabo de. De, de, de hacerlo, y me, me invitó a tomar un café y le dije que tenía que venir acá a tu programa. Eh, y no, Emilio es una, una persona que está muy comprometida con la ciudad, sabe la importancia de tener un gobierno provincial que, que interprete las políticas que va a llevar adelante el, para mí el futuro intendente. Él fue senador del departamento La Capital y también sabe la, la importancia de, de un senador a la, a la hora de defender obras. Que en realidad eh, no les obliga salvo el caso de Emilio Jatón, la mayoría de la gente no ha conocido mucho a quien es su senador, ni sabe bien qué, qué, qué es lo que bueno, hace. Bueno, uno senador. podría decir que la banca del Senado en la capital no tiene dueños, ¿no? Porque pasó de Marcucci a Jatón, de sí, Jatón a su suplente. Está, está de, muy bueno de, eso. Este, ahora el más votado fue Castelló, aunque hay, hay, hay próximas elecciones, pero no hay un dueño, a diferencia de otros departamentos. No, no hay dueños, y aparte de que no, no hay dueños, eh, es, una, es un lugar muy lindo para, para trabajarlo eh, en términos de, de lo que significan las áreas metropolitanas. ¿no? En la mayoría de los, de los otros departamentos, yo no diría la mayoría, diría en la totalidad, incluyendo el departamento Rosario, hay una pertenencia al departamento, eh, uh -huh. porque no existe la casa de gobierno. Su máxima autoridad en el lugar. Es el senador. Es el senador. Es el que es el que transmite esa visión de, de, de la región. Y además que nos, nos encontramos con una cantidad de problemas concretos, concretos, que, que tienen que ver con la movilidad del transporte para, de, para ir a un efector de salud, si vos sos de Rincón o, o sos de Santo Tomé, problemas con los residuos sólidos, los minibasurales, temas que tienen que ver con los impactos hídricos, que, hay, que son regionales. Hay, perdón, no, pero hay una cuestión que yo noto, y es que todos los candidatos... Coinciden en el diagnóstico. Más o menos, la escuchás a, este, a la Molina a Castelló, a vos, a los que quieren ser senadores del departamento, y te hablan del transporte, de la basura, de la conectividad, de, este, de la inseguridad. Eh, más o menos todos hablan de lo mismo. Digo, ¿cómo lograr marcar la diferencia? Bueno, por eso, Emilio, por eso Emilio. Porque canto. yo, decir, votame a mí y no le bueno. votes al de al lado, porque yo este, te puedo dar un plus. ¿De qué sí. manera lo haces? Piden, me, me gusta la pregunta. Primero. Eh, la mayoría de los desarrollos de tipo regional son liderados por el intendente de la ciudad principal. En todos lados, no existe un organismo, un consejo departamental para tomar resoluciones de este tipo. ¿no? Tiene que haber un liderazgo por parte de, de, del intendente, quien no debe competir, quien no debe competir con Montevera para tener su propio par, parque agrario y defender su propio cordón frutí hortícola, quien no debe competir con sauce Viejo para tener su propio parque mayorista. Eh, al contrario, debe tener una visión del desarrollo urbano, inclusive eh, no expulsivo, eh, de manera tal que, que interprete una visión de la mancha urbana, de lo que debe ser el desarrollo más uh -huh. allá de los, de los tiempos. Con Emilio Jatón, nosotros vamos a tener la casi totalidad de. No, casi no. Yo, vamos a tener todos <laughs> los intendentes del Frente Progresista de, la, de las Ciudades. ¿Todos los intendentes del departamento? Sí, vamos a repasar. ¿Por ejemplo? Rincón, Recreo, eh, Laguna, Laguna Paiva, eh, Santo Tomé y Santa Fe. Vamos a tener del mismo del mismo color político. Vos ¿no? decís, entonces conviene que el senador sea del, mismo, del en, mismo color político. Entonces, conviene, no solamente conviene, sino que se dan las condiciones para pensar en serio en algo que de, no debe ser un discurso berreta y de perogrullo de, de, las, de las áreas metropolitanas. Alguien te puede decir, y bueno, pero tampoco está bueno que todos sean del mismo palo. Por ahí, ¿Yo? alguien de otro palo viene bien como para, para que ejerza un cierto control. No, esto le digamos primo que estamos hablando de, de una, una situación de horizontalidad, nadie debe controlar a nadie, ninguna ciudad es más que nadie. Si sí, creemos que somos más que ciudades, somos más que ciudades y que tenemos que interpretarnos, eh, tenemos que relacionarnos en términos de una, de una gran región, ¿no esto, de una gran región. Y pensar, esta gran región tiene su parque eh, industrial, tiene su parque logístico, tiene su parque agrario, tiene... Eh, porque a veces, si no, entramos en estas mezquindades políticas que a mí realmente me avergüenzan, que es, por ejemplo, el tema del gasoducto de la Ruta 1, estos tiras y aflojes, que la gente no tiene por qué. No tiene por qué pagar el precio de decir, yo paro, freno en, en virtud de una, de un, de una decisión que, que mejora la vida de la gente. Entonces, lo que, lo que estamos diciendo es que hoy no hay desarrollo regional y metropolitano, es decir, sigue siendo un discurso por falta del liderazgo del intendente principal, quien busca competir, busca tener su propio parque industrial o su par propio parque logístico. Y creo que con Emilio Jatón se entraría en una eh, sintonía horizontal y con una fuerte pertenencia a un gobierno provincial, porque no tengo la, men la menor duda que vamos a elegir entre entre Perotti e, y, y Bonfatti vamos a elegir entre quien por ejemplo fue el, el tiempo de, de las privatizaciones lo decía recién, de las cajas no, no tendríamos 82% móvil si se hubiera dado lo que, lo que pretendía ese gobierno lo, de, lo del banco y algunas otras cuestiones más y un gobierno que ha ejecutado por ejemplo en este, en este periodo 30 mil millones de pesos y además que el departamento más beneficiado en términos presupuestarios, es el Departamento de la Capital. Cláusula Gatillo, eh, te decía lo del raspe Sema Fe eh, y algunas otras cosas que hoy pueden ser puestas arriba de la mesa. Hacemos un corte. Dale, gracias. Bueno, hablamos hace un ratito de, de, de por qué querés ser senador y, y cuál es tu mirada con respecto a, al vínculo entre el senador del departamento, el intendente y, y el gobernador. Habla, dijiste en algún momento los radicales alfonsinistas y hablaste en reiteradas oportunidades del pasado de Perotti. Eh, en cuanto a privatizaciones y algunas otras decisiones políticas de los 90, el 25% de, por lo menos del electorado no vivió Alfonsín. Te diría que no vivió los 90. Eh, cuando uno este, hace política, ¿no siente por momentos que, que, que hay un sector importante que no entiende qué le estás diciendo? Digo, esos argumentos que vos usás. ¿Sos consciente de que hay sectores sí, por eso, para los cuales por eso, eso no existió? Eh, hoy... No saben qué es el banco, no saben que se quiso utilizar la EPE, no saben que casi quién fue Alfonsín. Hace dos días, tres días, unos estudiantes de periodismo de una universidad de una vecina provincia, acá, de 24 años, me entrevistaron porque tenían que, que entrevistar a, a un periodista. Me preguntaron si cuando yo era chico había televisión. Yo casi me muero. Y ahí tomé conciencia de que realmente por momentos la política le habla a personas que no bueno, la entienden. Está bien, por eso, pero digo, preguntale a un vecino que vivía en, en barrio, en el ex barrio chaqueño, que hoy tiene un bulevar, que es el Boulevard French, que tiene un alero, eh, que es un lugar para, para jugar, que tiene un centro de salud eh, y que tiene hoy muchos, muchos espacios para, de encuentro, de cohesión social, si, si eso en sí mismo no habla de, de una, una visión, yo te puedo decir, puedo hablar de lo que significa el progresismo, esto, yo entiendo esto, pero, pero sí creo que en esto nosotros estamos eh, con, con, con una ventaja. Digamos, nosotros tenemos un progresismo que se puede tocar con las manos, tenemos obras concretas, eh, hablamos hace poco de un centro de salud, centro, por ejemplo, Pompeya, eh, es el, el centro de salud mejor de, mejor de la Argentina, abrimos un nuevo un nuevo pliego de licitaciones del, del barrio chalé Llevamos 100 centros de de salud sí, inaugurados sí, sí. Me, digo me parece que esto habla en sí mismo es mucho más mucho más fuerte y en, yo entiendo lo que vos decís de cualquier de cualquier discurso por eso cuando decimos que acá la, la la elección es Perotti, es Bonfatti, digo Perotti, Bonfatti, nosotros ponemos la, 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 la fuerza y el acento en lo que venimos haciendo y lo que decimos es, si elegiste a Emilio como tu candidato intendente, eh, dale las herramientas para que pueda hacer la, mejor gest la gestión posible, simple. Uh -huh. Uh -huh. Eh, para recuperar esos, esa diferencia eh, de las primarias, eh, bueno, hay gente que no fue a votar, que irá a votar seguramente. Tres, cuatro, cinco puntos. Muchísimos, ¿Eh? sí. Eh, los que votaron en blanco, que en medio de tanta, tanta boleta quizás este, decidieron votar en blanco y ahora toman alguna decisión. De todos modos, vas a necesitar captar votos de. Eh, ¿Pensás de dónde puedes captar votos? Digo, Gente que haya votado por un candidato y que ahora diga, no, mira, si esto se polariza por ahí, bueno, lo voto a gente. Digo, en principio. Hay una gran cantidad de electores que no votaron a ninguno de los candidatos de los candidatos eh, más, más votados en cada una de las, de las alternativas. Pero además de, de eso, eh, yo creo que la figura de, de, de Emilio Jatón eh, es una, digamos, una imagen muy fuerte, una imagen de, de mucha cercanía. Eh, justamente que tiene esa, esa capacidad de hablar lisa y llanamente. Pero el que tiene que captar votos es vos. Sí, yo te digo, seguro, y además nunca pedí saco prestado en este me, me, sentido. Quiero decir, eh, eh, Jatón arranca adelante, que tiene que recuperar votos este, y acortar solo, distancias o solo vos? lo sé hacer, pero lo vamos a hacer con Emilio Jatón, esto es lo que quiero decir, con la compañía de Emilio Jatón. Yo voy a, a golpear las puertas que sean necesarias para decirles que quiero que el Senado sea un espacio de cercanía, como lo fue la vicegobernación de la provincia de Santa Fe cuando yo. Estuve a cargo de, de, de ese lugar eh, cuando construí una, una, un grado de confianza con el gobernador. Cuando yo fui vicegobernador de la provincia de Santa Fe, estuve a 16 veces a cargo de la provincia. Eh, las reuniones de gabinete se hicieron igual. Yo ocupé el despacho del gobernador de la, de la provincia, una cosa que aquellos quienes hacen las crónicas de la, de la Casa Gris no recordaban que eso, que eso ocurriera. Yo tenía claro que tenía que apuntalar las políticas que lleva adelante el gobernador de la provincia de Santa Fe. Lo tenía absolutamente claro. Entonces, eh, y además eso no me impedía tener un grado de cercanía con el, con el ciudadano. Puedo decirte con mucha humildad, pero eh, con mucha convicción, que camino las calles de la ciudad de Santa Fe, que la mayoría de la gente me vio eh, en, en, en el centro. Eh, caminando en el centro de un barrio de, de la ciudad, que hablamos, pero de parte, además de eso, que fui, por ejemplo, el presidente del consejo, que generó un modelo de apertura fuerte en el consejo municipal, con las sesiones en los barrios, con las audiencias públicas, mucha gente entró ahí, y que además eh, fui un vicegobernador absolutamente uh -huh. cercano y que compartí obras como las que hacía referencia recién y, y, y que entiendo que le van a cambiar la vida a la gente. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 50. Uf, arrancás una década, estás arrancando una década. ¿En qué momento de tu vida estás? En el mejor. ¿Sí? Sí, sí, claramente en el mejor. Sí, ¿En estoy... qué sentido? Y hay un momento en que vos tenés la madurez justa para darte cuenta eh, qué es lo importante y qué, y cuál, y qué no lo es. Y ¿Qué esto, no es importante? No, lo que no es importante es aquello que, que, no, que no impacta en la, la, en la vida de la gente. ¿no? Yo, y esto es muy importante cuando vos estás en un lugar de gestión porque, porque tiene siempre la agenda del urgente y lo importante. Eh, la agenda del urgente se impone, aunque no sea importante, por su, su grado de cercanía frente, frente al problema. Y hay que estar presentes, y hay que estar. Yo aprendí que hay que estar, la, la inundación también, un símbolo del, del Estado que, que no estuvo presente y, y que marcó la vida de un tercio de los, de los, de los habitantes. Yo en ese momento sentía, recién entraba como concejal de la ciudad de Santa Fe y me encontraba con esto, ¿no? Con estar, con poner la cara, con generar medidas concretas. Cuando decís estás en el mejor momento de tu vida, olvídate de la política. Sí. deja de lado que sos candidato, que sí. fuiste vicegobernador, concejal, diputado. ¿En qué sentido vos estás en el mejor momento de tu vida? Jorge. Yo estoy en el mejor momento de mi vida, sí, sí, ¿Por también. Qué? Porque sí, porque estoy... Porque estoy pleno, porque tuve un hijo, una hija hace un mes y pico. ¿Ah? Sí. Eh, porque aprendo todos los ¿Eso días. Eso completa, ¿no? Completa, absolutamente. Completa te, te reinventa. Eh, sí, sí, es una cosa muy, es una cosa muy, muy fuerte, muy fuerte. A mí me, me te saca de foco esta, es, es muy importante porque vos estás en un lugar muy ego referenciado. Ego referenciado. Es todo de, siempre de, 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 del yo, de la exposición. Y en algún momento no estás en un centro y en otro. Tenés que manejar muy bien ese tema. Y, y una hija, en este caso, eh, te, 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 te mueve ese eje y te, te da una sensación de... De, de intensa felicidad es una cosa es una cosa hermosa. Yo te iba a preguntar qué pasa si no ganas. Eh, me lo estás respondiendo por adelantado. Si acabas de ser papá. Pero no, yo perdé más. Yo quiero que gane Bonfatti, quiero que siga el modelo. Voy a hacer, quiero aclarar esto, voy a hacer todo lo que, 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 que haya que hacer que permita, digamos, las, las normas electorales para, para ganar. Eh, y además estoy convencido que esto va a ser así. ¿Por qué sos alfonsinista, eh, 35 años después de decir yo soy alfonsinista? Porque Alfonsín para mí fue un, fue un ejemplo. Alfonsín yo lo conocí de, muy de cerca, eh, lo, lo llevaba y lo traía cuando, cuando venía acá, en una combi verde, una Chevy Van verde, y porque aprendí mucho de él. Él iba a las, a las, a las radios, siempre me decía tratar de ir a los, a los pisos de la radio, porque ahí el, el periodista te, te pregunta cosas que a veces por teléfono le resulta mucho más fácil. ¿eh? Cuando te encontrás cara a cara, ¿no? El periodista por teléfono, usted que sabe. Digamos, siempre me decía, anda al, pi, anda al piso, pibe. Y, y, de, y siempre, siempre le preguntaban en, los, en la época de los, de los 90 por qué? qué pasaba con la sociedad si la sociedad se vuelve, estas discusiones que son muy de la política ¿no? si se volvió a la derecha y él dijo decía esto siempre repetía siempre esto yo no creo que la, que la sociedad ya sea ya voy, la sociedad es sensible la sociedad es buena somos, no somos individualistas eh, de, de a veces podemos estar nos sentimos agredidos por nuestras propias propiedades, entonces podemos tener reacciones, pero somos buenos. Ahora, si la sociedad hubiera pasado esto, hay que prepararse a perder elecciones antes de que volverse conservador. Me dio una lección de que no todo es eh, ganar a cualquier precio. Eh, me, me, a mí me, me, me emociona eh, cada vez que recuerdo esas anécdotas de, de, esos, de esos tiempos. Alfonsín no solamente es... Es ética, es austeridad. Comía, voy y decía, ¿qué quiere, ¿qué quiere comer Raúl? Y comía un plato, le gustaban los fideos. así quiero comer un plato fideo simple. Eh, y decía, fue presidente. Su última casa en la Avenida Santa Fe. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de, de conocerla y de, de estar, porque hoy está, está el hijo. Y es una casa con absoluta austeridad. Decía, o acá vivió un presidente. Es verdad que nunca fue citado por ninguna causa judicial. Es verdad que un día, cuando un obispo dijo, habló de corrupción, agarró, se paró en el púlpito y dijo: Señores, si alguien tiene acá una sola denuncia, es este presidente el que lo quiere saber. Si a los 50 te encontraras con eh, Jorge de la camioneta verde que lo llevaba Alfonsín, al pibe, vos, vos, a los 50, con un hijo, ya fuiste vicegobernador, concejal, diputado. ¿Qué le decís? Pensalo, pensalo en serio porque sos vos. Sí, sí, yo creo que, que estamos a mano, que honré o intenté honrar eh, cada uno de, de los sueños ideales que tenía en ese momento. Creo que, pues, que salimos bastante, bastante a mano. Ese, ese chico expresa lo más puro y este grande... Eh, hoy, por supuesto, que con, con a veces eh, con cuestiones que están pendientes y todo, hoy puede decir que ocupó cargos importantes, pero que honró esa, esa promesa que uno hace que, que siempre eh, recordar lo que cuando uno era chico soñó. ¿Y qué le decís a él? ¿A ese Jorge? ¿Qué le recomendás? No, le. le... Le diría que, que siempre traté de hacer todo lo posible eh, para respetar esos sueños y esos ideales tengo una, una foto de también siendo justamente siendo muy joven en mi cama con una foto de alfonsín atrás yo te la quiero te la quiero mostrar con el dedo levantado eh, y, y me créeme que, me, que miro hago miro esa foto no y la miro y, y digo ¿En ¿Qué, qué, qué, qué creía? ¿no? Era una, eran los momentos justamente de, de los sueños de la política. Y, y puedo decir, y lo puedo sostener, que, que, que he cumplido esa... esa que, que, así, mira, Jorge, este Jorge que presa... Lo más puro, porque cuando uno es jovencito, uno expresa lo más puro es decir, defendí mucho y estoy orgulloso de eso, estoy orgulloso de eso, haber defendido esos valores, esos, esos ideales, habiendo ocupado cargos de, de tanta importancia. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.